Okay. Si gustas, a los 15 minutos puedo okay. pasar y te hago esta seña. Okay. A los 10 y a los 5, para que tengas Para empezar, bueno chicos, muchas gracias por haber venido. Me llamo Alexandre Zilbert, soy gerente de marketing técnico de NVIDIA para Latinoamérica. Y en nuestra presentación hoy vamos a conocer un poco más de la nueva generación de tarjetas gráficas, la serie 10 o la serie 1000, basadas en la arquitectura Pascal. Entonces, pero antes... ¿Cómo fue? Ah, espera. Espera ahí. No, es que sí pasa los slides, pero no está... ¿Ahora sí? Ok. Muy bien. Perdón. Siempre que sacamos una nueva arquitectura, nos gusta comentar un poco sobre la evolución de los juegos en general, no solo de PC, pero las consolas también y todos los tipos de juegos electrónicos. Entonces, siempre que hay una nueva invención, un nuevo tipo de tecnología, hay un montón de juegos que que esta tecnología permite. Entonces, desde el primer Atari, pues lo que permitió su creación fue la creación de los cartuchos, las memorias ROM para la distribución de los juegos. Después, con la primera PlayStation, pues ya utilizaba CDs y también permitió la creación de gráficos 3D, porque los chips, o sea, los procesadores, sea gráfico o CPU, tuvieron una bajada de precio. Se permitió hacer chips más poderosos a un precio más bajo. Y así seguimos con la creación, la evolución de las tarjetas gráficas, desde la creación en Windows 95, la primera generación de DirectX, hasta ahora, que ya tenemos DirectX 12, y ahora, en este momento que vivimos, pues, muchas cosas. Tenemos con el sistema lo que conocimos como Mobile Cloud. O sea, tenemos servidores en la nube que hacen todo el procesamiento pesado, sea de gráficos, sea de otras cosas, y tenemos clientes que pueden utilizar estas informaciones, sean dispositivos móviles o PCs o consolas o lo que sea, pero la parte más que demanda más poder de procesamiento está en la nube y nosotros solo consumimos esta información en dispositivos que no necesitan tener tanto poder de procesamiento. Y eso permitió la creación de muchas cosas como todo el sistema de streaming de games, todo el sistema de distribución digital como Steam. Tenemos otras cosas como, no sé si se puede ver muy bien, pero todo el escenario de esports está basado en eso. Sea la distribución digital, porque no vas a una tienda y comprar un CD de un juego, de un MOBA, por ejemplo, porque siempre salen actualizaciones. Y esto se refleja también en el desarrollo de juegos en VR. O sea, es una industria nueva, pero ya nace basada en todos esos avances que nos han traído hasta aquí. Aquí tenemos algunos datos de cómo es el mercado de juegos, de games, en todo el mundo, pero hay algunas cosas importantes, tanto de Latinoamérica como México específicamente. Latinoamérica como un todo representa un 4% del mercado de games mundial.
pero es la región que más crece, crece un 20% al año, es la más, las demás crecen como un 4, un 7, un 10 como mucho, como en el caso de China o de Asia, pero Latinoamérica es la región que más crece, entonces es muy buen, está muy bien que estamos aquí, todos nosotros, sea de parte de NVIDIA o otras empresas, pero sobre todo vosotros, los jugadores. Y aquí tenemos también algunos datos importantes de México específicamente. O sea, una parte muy grande de la población es gamer. O sea, sean gamers de dispositivos móviles, consolas, PCs, otros tipos de juegos, pero todos juegan. O sea, un 80% de la población juega. Y de estos, pues, mucha gente, o sea, los 35% que están ahí son los que juegan mucho. O sea, más de 3 horas a la semana. Es una parte importante de su vida es jugar. Y dentro de estos, pues, vemos que hay una distribución muy buena entre jugadores de PC y jugadores de consolas. Un 60% del todo juega uno u otro. O los dos, muchos de ellos los dos, pero un 60%, y están muy bien distribuidos. Y eso nos deja muy felices, porque vemos que hay mucha gente interesada en jugar, y por eso estamos aquí, para traer siempre novedades y ventajas y mejores productos y nuevas tecnologías. Y para eso estamos. Entonces, vamos a hablar de 4 noticias que tenemos desde el lanzamiento de la serie 10. O sea, tenemos un nuevo rey, una nueva reina, la mejor tarjeta gráfica del mundo, pero también otras tecnologías, un nuevo forma de arte para sacar imágenes de tus juegos, una nueva tecnología de sonido, está mucho más realista y sobre todo para VR, y también, ¿cuál era? Una nueva tecnología. Esto es específicamente de la arquitectura Pascal. Una nueva forma de arte. ¿Qué es eso? Cuando quieres sacar imágenes de tus juegos, normalmente aprietas el print screen y capturas lo que está en pantalla, ya está. Hay juegos que permiten hacer imágenes buenísimas por sí solos. O sea, tenemos aquí ejemplos de, no se ve muy bien, pero ese es de Witcher 3, aquí es Battlefront, allá creo que es Fallout 4 y aquí Mirror's Edge. Entonces, juegos muy bonitos. Entonces, tanto los creadores les gusta mostrar sus creaciones, pero los jugadores también. O sea, has encontrado un escenario muy bonito o tienes una configuración de juego muy buena y quieres mostrar, pero el print screen no es suficiente. Entonces, para eso hemos creado Anselm. Anselm lo que hace es te da una cámara profesional dentro del juego y con eso tienes libertad de cámara. O sea, no solo puedes llevar la cámara donde llega tu avatar, tu personaje, puedes llevar a cualquier lugar, incluso ver cosas que los desarrolladores no quieren que veas, pero las puedes ver. Tenemos filtros como Instagram, por ejemplo, entonces puedes aplicar filtros a tus imágenes. El formato EXR es como el formato RAW de las cámaras profesionales. Entonces, con eso tienes mucho más información que simplemente un bitmap, o sea, la foto que tienes. Pero con eso puedes hacer ajustes después que has sacado la imagen. Puedes hacer ajustes de iluminación, puedes transformar día y noche. Puedes sacar mejor, realzar algunos detalles, cosas así. Y porque hay una más. Puedes capturar imágenes en resoluciones altísimas, hasta 32 veces la resolución 4K. Entonces, con eso puedes sacar estas imágenes que vemos impresas aquí en formatos grandísimos. Puedes sacar, imagínate, cualquier imagen de un juego en calidad suficiente para hacer una impresión
de una pared, por ejemplo. Y por fin, ahora sí, también hacer capturas en 360 VR. O sea, puedes ver como un panorama, pero también en realidad virtual. Y para eso, no solo con los headsets, no necesitas... Claro, puedes ver con un headset de VR, pero también tenemos un aplicativo para smartphones y puedes ver tus imágenes y compartir tus imágenes en 360, incluso VR utilizando un cardboard, por ejemplo. Entonces, Enzo será lanzado en un par de semanas, no tengo la fecha específica ahora, pero y estará integrado en estos juegos y muchos más. Creo que los primeros serán The Division, Witness y Mirror's Edge Catalyst. Entonces, para que ya puedan capturar las imágenes y compartir con tus amigos y tener mucho más control sobre eso. Aquí es una demo de cómo funcionaría esto dentro del juego. Esto es The Witness. Entonces, es un juego muy bonito. Estás viendo el escenario, pero quieres ir capturar la imagen desde aquí. O sea, donde tu personaje no puede llegar. O también puedes hacer los ajustes, girar un poco, como va a hacer ahora, eso. Puedes también subir un poco la imagen, como si estuviera volando tu personaje. Y ahí haces la captura. Uno de los detalles que veremos aquí... Aquí están las opciones de captura. Entonces tienes la resolución, o si quieres hacer en VR, o si quieres hacer solo 360, escoger el formato de XR, cosas así. Y cuando dará al botón aquí, pueden ver que salen como artefactos en la imagen. Lo que hace el Answer es capturar cada uno de los pedazos de la imagen y después los junta. Y eso sí, lo hace en la resolución que quieres. Por eso permitimos hasta 32 veces la resolución 4K, porque puedes hacer 32 capturas, 32 por 32, claro, en la resolución de tu monitor. Aquí voy a demostrar un poco los ajustes de imagen. Puedes cambiar la iluminación, puedes hacer, ¿cómo se llama? El efecto de vignette. Ajustar los cantos de la imagen. Y ahí tienes, si quieren probar esto, en GeForce.com hay un blog post de Enzo y tienes ahí un screenshot de Witcher 3 en resolución, creo que era 43.000 por 43.000. Tiene 1.7 gigabytes, pero lo puedes descargar. Y ahí está disponible para ver qué tipo de imágenes podrán crear. Aquí será el ejemplo de captura en realidad virtual. Entonces, ve que puedes subir la cámara donde tu personaje no podría estar en el juego. Y ahí haces la captura. Un momentito más. Y aquí está. Entonces, es la imagen que han capturado siendo vista en VR. Y tanto aquí está nuestro CEO, Jensen Huang, y utiliza un HTC Vive, como el que tenemos aquí. Pero también se puede utilizar el Rift y también un cardboard, un Gear VR, lo que quieras. Bueno, entonces otra vez, los juegos que están disponibles, que estarán muy pronto. Y una cosa interesante es que en cada uno de los juegos, el desarrollador del juego escoger diferentes configuraciones para el usuario. O sea, hasta dónde puede llegar a la cámara respecto a su posición inicial, o si tiene control para ver dentro del escenario, o sea, si hay colisión con paredes, por ejemplo. Eso todo el desarrollador puede elegir y ya está. Cuando salga la actualización de los juegos con Enzo, ahí podrás utilizar y no solo hacer las capturas, pero también es que
sacaremos una actualización de driver y esto estará integrado en GeForce Experience, pero también depende del juego. O sea, por eso solo tenemos estos, pero muchos más vendrán. Pregunta. Sí. La pregunta era si los desarrolladores pueden integrar Ansel después que el juego ya fue lanzado. Y la respuesta es sí. En el caso de Witcher 3, por ejemplo, el juego fue lanzado el año pasado, pero van a sacar una actualización del juego con soporte a Ansel. Y su implementación es muy sencilla, es como una biblioteca de GameWorks, como 100 líneas de código y ya tienes todo funcionando. Bueno, aquí una otra pregunta. Sí. Ahí. ¿Tienen que tener un trato especial con NVIDIA para hacer uso de esa herramienta? O sea, ¿puede ser un desarrollador individual usarla? De momento, solo tenemos... algunos estudios tendrán acceso a Ansel, pero después queremos que sea una biblioteca de GameWorks para que desarrolladores indie puedan utilizar también, por ejemplo. Uh-huh. Aquí hay una ahí. ¿Una pregunta? ¿Solo estará disponible con la 1080 o también con la 980? Muy buena pregunta. Ansel será compatible con todas las GTX desde la serie 600. O sea, Kepler, Maxwell y Pascal, todas tienen soporte. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Va a poder alcanzar a grabar bueno, más bien, llegar a grabar video o alguna otra especificación más adelante, o nomás tiene contemplado la foto de 360? Perdón, pero no he entendido la pregunta. If this cool in a future record a video in 360, or it's only just a picture or photo for today, well, for now. Tenemos las dos opciones. Puedes capturar 360 simple, o sea, un panorama, y 360 estéreo, que es en VR. Pero podemos sacar más, por ejemplo, si en el futuro sale un nuevo tipo de monitor y queremos hacer la captura para este nuevo tipo, pues se puede integrar. Y esto estará, o sea, no depende tanto del desarrollador de juego, sino que NVIDIA puede sacar una actualización de Ansel y ya funcionará. Uh-huh. Si podemos seguir, podemos hacer una sesión de preguntas más al final. ¿Os parece? Ok. Hablando un poco de VR audio. Entonces, muchos, espero, conocen ya nuestro programa GameWorks, que tenemos para creación de efectos visuales y físicos. Y una de las tecnologías que NVIDIA creó para esto es una tecnología de ray tracing, que muchos los profesionales conocerán como iRay, que es un motor gráfico para creación de imágenes de altísima calidad. Ray tracing es el... haces la simulación de cada fotón que está en la escena. Entonces, esto demanda muchísimo poder de procesamiento. Y nuestros ingenieros, pues, analizando cómo funciona el sistema de audio para VR, percibieron que se puede utilizar este motor gráfico para crear audio también. Entonces, el sonido se propaga como olas. Y podemos hacer... calcular su trayectoria, por dónde pasan, y con eso tener un audio realista basado en principios físicos. Y ese es nuestro objetivo con VRWorks Audio. Entonces, normalmente lo que ocurre es, los sonidos en el juego tienen simplemente el posicionamiento directo. O sea, tienes una posición y un volumen y nada más. Y ahora lo que podemos hacer es trazar cada una por lo que es la reverberación, o la donde choca una ola y vuelve al usuario, y cómo esto afecta el sonido. Entonces, diferentes materiales o diferentes estructuras de escenario virtual van a afectar cómo escuchas el sonido del juego. Y eso es nuestro objetivo. Y eso sí, ya está disponible como una biblioteca de GameWorks que cualquier desarrollador puede utilizar.
para mostrar esta y otras tecnologías de, que ha creado NVIDIA, hemos creado un juego. Nuestro primer juego, que se llama Funhouse. Y estará disponible en Steam gratuitamente y también tendrá su código fuente abierto para que otros desarrolladores puedan analizarlo, estudiar y hacer sus modificaciones también. Aquí tenemos un vídeo de cómo es. Entonces, aquí podemos ver muchas de las tecnologías que ya trabajamos, como Airworks, hay una que se llama Flameworks. Todas esas tienen algún propósito, hacer una simulación física, tanto aquí de fluidos, se llama Flex, y tenemos también las de iluminación, tenemos Ambient Occlusion, tenemos tecnologías para hacer con que la piel de las personas sea más real. He visto que en la presentación anterior que el tipo comentaba de la definición de materiales para que se vean, tengan la iluminación correcta en todo tipo de ambiente, y para eso también tenemos tecnologías. Entonces, muy pronto estará disponible en Steam, y si eres desarrollador tendrás acceso al código para estudiarlo y hacer tus modificaciones también. Ahora sí, la 1080. Entonces, no sé si han podido, hicimos el lanzamiento de la 1080 el día 6 de mayo en Austin, Texas, en Estados Unidos. Y ahí pues presentamos, estaba todo en secreto, pero presentamos por primera vez la 1080. Y es la primera tarjeta gráfica basada en nuestra arquitectura Pascal. Y eso trae un montón de novedades. Una de ellas es que es la primera GPU fabricada en el proceso de 16 nanómetros FinFET. Durante muchos años utilizamos el proceso de 28 nanómetros, desde la serie 600. Y ahora pues tenemos un salto muy grande. Estos números que son, es el tamaño de los transistores dentro del chip. Y con eso podemos hacer pues, con un chip de... La 1080 creo que tiene como 300 milímetros cuadrados y dentro tiene pues 8 mil millones de transistores. Y esto podemos utilizar para hacer, pues, no solo integrar más recursos, más núcleos, porque, por ejemplo, la 980, que alguien se va a llevar, tiene 2048 núcleos, CUDA cores, y la 1080 tiene 2560, con un chip más o menos del mismo tamaño. Pero eso es, o sea, un 20% y pico más, pero ahora también utilizando ese proceso podemos trabajar a frecuencias de reloj muchísimo más altas. Entonces, mientras que la 980 trabaja sobre los 1000-1100 MHz, la 1080 trabaja desde 1733 de boost y soporta overclocking a 2 GHz, por ejemplo. Y con eso tenemos mucho más rendimiento y el consumo de energía todavía es muy bajo. El consumo de energía de la 1080 es de 180 vatios. Solo tiene un conector de alimentación de 8 pines. Entonces está muy bien el nuevo proceso y la arquitectura junto. Porque si fuéramos simplemente a traer la arquitectura Maxwell para 16 nanómetros, no tendríamos tanto un salto de rendimiento tan grande. Hay todo un trabajo de nuestros ingenieros para hacer la arquitectura aprovechar mejor el proceso. Junto a eso traemos también una nueva tecnología de memoria. Durante muchos años también utilizamos las memorias GDDR5 hasta una frecuencia de 7 GHz, por ejemplo. Y ahora tenemos una nueva tecnología que es la GDDR5X y trabaja a 10 GHz. Entonces, con eso, con un bus pues, relativamente corto, la 1080 tiene 256 bits, pues podemos tener un ancho de banda de memoria mucho más largo, y que supera, por ejemplo, la Titan X o la 980 Ti, que tiene 384 bits, pero a 7 gigas. Aquí con 256 a 10 gigas, pues tenemos un ancho de banda mejor. Y no solo eso, en la arquitectura Pascal también tenemos un sistema de compresión de los datos de memoria más eficiente. Y con eso también sacamos un mejor rendimiento sin tener que hacer
un bus de memoria más largo, por ejemplo, más ancho, perdón. Y aquí tenemos otros dos detalles. Lo de la construcción es que hemos sacado las tarjetas Founders Edition. ¿Qué es eso? Normalmente cuando sacamos una tarjeta nueva, tenemos un modelo de referencia. ¿Conocen, por ejemplo, la Titan, que tiene el cooler de aluminio, es bonita? Y ahora tenemos una nueva versión de este diseño, y no solo el diseño de la refrigeración, sino que todo el proyecto de la tarjeta. Entonces, desde la alimentación hasta la refrigeración. Y como es una tarjeta de muy alta calidad, pueden ver los... ya han salido los reviews de la 1080 Founders versus otros modelos. La Founders Edition logra la misma frecuencia de reloj que las otras. Claro, está hecha para respetar las especificaciones originales. Las otras podrán consumir más energía, podrán trabajar a frecuencias más altas, pero la Founders Edition ya tiene muy buena calidad. Y por fin, sí, la nueva tecnología que es exclusiva de Pascal, que creo que ya tenemos aquí un poco más adelante. Solo concluyendo un poco algunos de los detalles que hacen la Founders Edition una tarjeta de altísima calidad, está en su sistema de alimentación. La GPU trabaja con una tensión muy baja, creo que cerca de 1 volt, 1,05 por ahí. Y ella tiene que recibir energía desde la fuente de alimentación, por el conector de 8 pines, que es de 12 volts. Y para eso entonces tiene un VRM, un módulo de regulación de tensión. Y este módulo tiene una eficiencia, así como las fuentes de la computadora como un todo tienen una eficiencia, por eso siempre buscan una fuente que tenga el celo de 80 plus, por ejemplo, que tiene más de 80% de eficiencia. El VRM de la Founders Edition, de la 1080, logra casi los 90% de eficiencia. Entonces, es uno de los detalles que la hacen una tarjeta buena. Que hace una tarjeta buena, porque si tiene una eficiencia más alta, significa que de toda la energía que consume, un 90% es lo que se utiliza la GPU. Solo los otros 10 es que se pierden calor, por ejemplo. Y otro detalle es la estabilidad del sistema. Entonces, al trabajar con voltajes muy bajos, tienes que tener un voltaje muy estable. No solo para que tengas un bajo consumo de energía, pero también para que puedas utilizar frecuencias altas sin tener un voltaje muy alto, que lo que provocaría un consumo más alto y cosas así. Entonces, esto no vale solo para overclocking, por ejemplo, pero sí es un factor importante que permite llegar a los 2 gigas, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los detalles. Y aquí es una comparación de cómo era el sistema de la 980 y cómo es el de la 1080. Entonces, la variación es mucho más pequeña. ¿Bien? Ok. Ahora sí, hablando un poco del rendimiento de la 1080. Entonces, es, si no la primera vez, que hemos sacado una tarjeta que un salto de performance tan grande. Tanto que una 1080 es más rápida que 2 980 en SLI. Claro, el SLI no escala el 100%, dependiendo del juego tendrás como un 70, un 80% más rendimiento utilizando dos tarjetas, pero es lo que hace una 1080 sola. Y por eso también que podemos decir que ella es más rápida que la Titan X. O sea, una tarjeta de $1,000 y ahora sacamos la 1080, que es mucho más barata y es más rápida que la Titan X. Entonces, esto es para poner un poco en perspectiva el salto desde una generación a otra. Y eso lo hace pues, con un consumo de energía mucho más bajo. Aquí tenemos un gráfico que el consumo de energía de la Titan X está aquí, son 250 vatios, mientras que el de la 1080 está aquí, son 180. Pero su rendimiento, o sea, si la Titan X logra un
4 en un benchmark cualquiera, la 1080 logra un 5. Y eso es, haciendo algunas cuentas, podemos concluir que tiene el doble de eficiencia energética. O sea, consume menos y entrega más rendimiento. Eso es lo que queremos decir con esta información. Y toda esta performance, lo que podemos hacer es aprovechar de otras formas. Porque si coges un juego actual y que ya corre, por ejemplo, a 60 cuadros por segundo en una 980. Ok, con una 1080 puedes tener casi el doble de cuadros por segundo. Pero también se puede utilizar para hacer imágenes mejores. Entonces aquí tenemos una demo de Epic Games para el juego Paragon. Que es un juego que está, creo que ya tuvo el beta hace un par de semanas. Es como un MOBA de tiro, en primera persona, ¿verdad? Tiene que llevar más regalos, están ayudando muy bien este tipo. Aquí, entonces, aquí tenemos los gráficos del juego generados en tiempo real. Entonces podrán ver, utiliza el Unreal Engine 4 y podrán ver que son gráficos muy buenos, cosas que solo veríamos antes en las llamadas cutscenes de los juegos. Pero eso se podrá utilizar ahora con el poder de la 1080, podremos tener juegos con estos gráficos. Vamos a ver. Se me cortó un slide. Bueno, sí. Aquí vamos a hablar un poco de Simultaneous Multiprojection, que es una tecnología nueva, exclusiva de la arquitectura Pascal. Y aquí son algunas de sus aplicaciones. Para juegos tradicionales con una pantalla, podemos utilizar algo que conocemos como multi-resolution shading. Lo que hace es, los bordes de la imagen se pueden generar en una resolución más baja que la normal, y con eso tienes un mejor rendimiento sin pérdida significativa en calidad de imagen. O sea, como estás, sobre todo en juegos en primera persona, estás siempre mirando hacia el centro de la pantalla, entonces los bordes no te importan mucho, y con eso podemos reducir la calidad de imagen de algo que no vamos a mirar, y con eso obtener un 40% de rendimiento más, por ejemplo. En realidad virtual, tenemos ganancias de rendimiento de un 50%, y eso es lo que hace posible que la 1080, por ejemplo, tenga el doble de rendimiento de la Titan X en realidad virtual. Ya veremos un poco mejor cómo funciona eso. Y otra de sus aplicaciones es para tres pantallas.
normalmente cuando tienes tres monitores, las imágenes laterales están muy distorsionadas, apenas se ve, no se ve muy bien. Y ahora con esta tecnología podemos hacer la perspectiva correcta para cada una de las pantallas y con eso tener una mejor experiencia y sin pérdida de rendimiento. Eso es importante. Entonces, ¿qué es la idea por detrás de Simultaneous Multiprojection? Ahora tenemos nuevas tecnologías de displays. Normalmente solo tenemos una pantalla plana, un monitor tradicional. Pero ahora tenemos monitores curvos, tenemos realidad virtual y están en desarrollo ya cosas como campos de luz y hologramas. Entonces, ya están trabajando en crear dispositivos capaces de exhibir imágenes 3D en un ambiente físico. Y para eso necesitaremos nuevas tecnologías para la generación de esas imágenes. Sí, entonces, eso es un poco de la idea por detrás de Simultaneous Multiprojection. Aquí, perdón. Ahí. Sí. Ah, okay. Hay una explicación un poco más larga, pero voy a hacerlo corto porque ya tenemos poco tiempo. La idea es que en un juego tienes el escenario virtual, que son los objetos que vemos aquí. Y la imagen que ves por pantalla es una proyección. O sea, tienes que hacer una proyección 2D de una imagen 3D. Y eso normalmente tienes simplemente un monitor. Y para un monitor, una proyección está bien. Pero si trabajas con tres monitores, o si trabajas con realidad virtual, donde tienes dos cámaras, tienes dos puntos de vista, cada uno de esos puntos de vista demanda un reprocesado de la imagen. Y lo que hace Multiprojection es, la GPU puede generar hasta 16 puntos de imagen de vista diferentes y de forma normal. O sea, no tienes que hacer el reprocesado. Puedes simplemente, mira, quiero un punto de vista para este lado, otro aquí y otro aquí, y se generan los píxeles sin que sea necesario hacer el reprocesado cada vez. Entonces, es un poco la idea. Aquí tenemos algunas demos de otras utilizaciones que se puede hacer. Se podría hacer una pantalla esférica, por ejemplo. Y así, utilizando aquí en este ejemplo, son todas las 16 proyecciones. Y así tienes el punto de vista, la imagen en el formato correcto. A ver, creo que aquí más al final. Aquí tinha um... Sim. Bueno. Eu creio que temos que fazer os regalos agora, não? Sim, sí, porque quero uma 980. 980? Não. Acá tenho o 1080. Vamos cambiar isso. Dale, dale, no. Saque su teléfono, porque ahora vamos a tener un momento. Vamos a hacer. Tenemos acá un desafío. ¿Sí? Sí. Quiero hacer. O vamos a hacer el desafío. ¿Por qué no se? Bueno. Entonces, para regalar. ¿Quién acá está? Muy bien. Entonces,
La primera que su la más antigua, la más antigua, con la más antigua acá. ¿Se puede el laptop? No, hay que traer la tarjeta. En cuanto disculpa, ¿sí? ¿Van a aplicar esta misma tecnología para las tarjetas, la serie cuadro y esas? Pero para la serie cuadro de Nvidia, ¿va a haber este upgrade también o no? Si valen para el desafío. No, para la misma tecnología que están aplicando en la 1080, ¿va también va a haber un upgrade igual para las cuadro? Sí, vamos a sacar nuevas tarjetas cuadro basadas en la arquitectura Pascal. Entonces también tendrán más aplicaciones también con esa tecnología. Okay, muchas gracias. Sí, es que tiene el micrófono. Quería saber si en las, pues no sé si en donde crean todas las tarjetas Nvidia tengan la posibilidad o en un futuro de usar computación cuántica para poder mejorar o en el nuevo, después del 1080, tener una resolución mejor o nunca lo tuvieron pensado ni siquiera. No tenemos nada preparado con computación cuántica todavía. Tenemos los chips basados en silicio, todavía tienen un par de años por delante. A ver, ¿qué tarjeta es esta? Una 750 Ti. ¿750? Ti. A ver, ¿y la tuya? 550 Ti. No, este va ganando. Todavía no. O esperamos un par de minutos más hasta que venga. A ver, ¿otra pregunta? Sí, dime. Bueno, yo como igual estoy en desarrollo de algunos proyectos, quería preguntarte cuánto es el tiempo que ustedes se tardaron en desarrollar todos estos modelos que nos acabas de presentar. Perdón, pero no te entiendo. Igual como yo estoy desarrollando algunos proyectos, quería preguntarte cuánto tiempo es el que ustedes se tardaron en desarrollar todo esto de los puntos de vista o de todos los proyectos que nos acabas de presentar. Muy rápido. Un momentito. A ver. A ver, dime. Okay. La pregunta es cuánto tiempo hemos tardado en desarrollar la arquitectura Pascal, por ejemplo. Diría que 3 o 4 años. Desde que hemos sacado la arquitectura Kepler, ya teníamos planeado por lo menos las primeras ideas de Pascal. Entonces, ya es, Maxwell ya estaba en desarrollo, Pascal ya tenía los proyectos, también ya había ideas para la próxima arquitectura, que es Volta. Entonces, desde los primeros conceptos hasta que la tarjeta esté en el mercado, 3 o 4 años. Uh-huh. Y costó pues $3 o $4 billones, que es cuánto Nvidia invierte en pesquisa y desarrollo por año. ¿Tiene un regalo? Ok, aquí. A ver, ¿dónde está el micrófono? No, yo creo que estamos listos. Estamos bien, estamos listos. Vamos a mirar lo que usted. Entonces, ¿tres?
vamos a... Acá están. 1080. 2. 1080. Bueno. 3. Eso pasa un... Bueno, vamos a hablar con el... Hola. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿qué tienes acá? Una 750 Ti. 750 Ti. 750 Ti. ¿Piensas que la más sentido? ¿No? Mas es un campeón de ventas, ¿eh? Campeón de ventas. Muy bien, ¿su nombre? Fernando Gasca. Fernando, ¿qué tiene? Una 550 Ti. Oh. ¿Su nombre, verdad? Mónica, de Hacker Girl. Hacker Girl. ¿Qué tienes acá, Hacker Girl? Una 450. 450. Oh. ¿Y ahora, qué tienes? Una GTX 460. 460. ¿Y acá? GTX 750. Oh, oh. Yo creo que tengo... Muy bien. Chicos, un gusto a todos. Gracias, chicos.